son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar ensalada de manzana con zanahorias. ¡Vamos a ellos! En este caso vamos a necesitar 4 manzanas. Son de tamaño más o menos regular. No son grandes, pero tampoco son chicas, son medianas. En este caso yo estoy ocupando manzana gala, pero tú puedes ocupar manzana golden o manzana red delicious. Esa es a tu elección. Estas manzanas las vamos a pelar y a cortar en cubitos. También vamos a necesitar 4 zanahorias, las cuales las vamos a pelar y las vamos a rallar con un rallador de queso. En este caso vamos a ocupar un rallador, que sería este, y vamos a ocupar la parte de arriba, la que es más fina, no la grande, sería esta. Vamos a necesitar una lata de leche condensada, en este caso vamos a ocupar la mitad. También vamos a ocupar la mitad de una lata de media crema. También vamos a ocupar la mitad de una leche evaporada. Y vamos a necesitar una taza de almíbar de piña. Estos son los que ya vienen enlatados. Vamos a ocupar media taza de pasitas y media taza de nuez en trocitos. Vamos a la preparación. Aquí ya tengo peladas las zanahorias. Ahora las vamos a rallar, a que te queden así. Ahora vamos a preparar el almíbar donde vamos a ir agregando las manzanas. En este refractario vamos a ir agregando el almíbar de piña. Solo el almíbar, la rodaja de piña no. Nada más la dejé aquí para que vieran que era de piña. Vas a agregar la leche evaporada, la media lata. La media lata de leche condensada. Y la media lata de media crema. Y vas a revolver. Ahora vamos a ir pelando y cortando las manzanas en cubitos. Aquí tengo un recipiente con 1,5 litros de agua. Esta agua es de garrafón. Le vas a agregar un limón exprimido. ¿Esto para qué es? Esto es para que las manzanas no se nos oxiden y se pongan oscuras. Es por eso que le vas a exprimir un limón. Y vamos a ir agregando las manzanas cuando las pelemos. Una vez que las pelemos y les quitemos el centro, las vamos a cortar en cubitos y las vamos a volver a agregar en este recipiente. Esto es para impedir que se oxiden o que se oscurezcan. Aquí ya pelé una manzana y le quité el corazón. Ahora las vamos a ir cortando en cubitos, a que te queden así. Aquí ya están cortados en cubitos. Como puedes observar, los cubitos miden aproximadamente 1 centímetro. No los quise hacer muy grandes. Y como te podrás dar cuenta, no se ha oxidado la manzana. Vamos a drenarla para poderla agregar al jarabe que ya preparamos de las leches. Ya les drené el agua. Ahora vamos a agregar el jarabe de las leches que preparamos. Vamos a agregar la zanahoria. Ahora le vamos a agregar las pasitas. Y también la nuez. Vas a revolver. Pues así quedó nuestra ensalada de zanahoria con manzana el día de hoy. Espero te haya gustado esta receta. Comenta al realizarla. Suscríbete. Recuerda que es gratis. Y dame un dedito arriba y recuerda,
Todos pueden cocinar. Hasta luego.